Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy Julián Alaphilippe ha ganado la quinta etapa del Tour Colombia. Pero más que un triunfo personal, tenemos que decir que hoy ganó el ciclismo. ¡Qué gran etapa! Hemos visto espectáculo por mucho tiempo. Ataques desde el inicio, con grandes nombres metiéndose en la fuga. El mismo Alaphilippe, Daniel Martínez, Iván Sosa, Wiener Anacona, Richard Carapaz, Oscar Sevilla, nombres importantes que se metieron a la fuga, pusieron al pelotón a trabajar fuerte y fue liderado por Team Sky. Al principio el Team Manzana también se puso a trabajar al frente del pelotón, ya que no habían metido a ninguno de sus corredores en la fuga, y más adelante se encargó Team Sky. Primero, Jonathan Castroviejo por varios kilómetros, seguido de Sebastián Henao, un gigante Sebastián Henao que trabajó varias subidas al Nano y parte de la Unión, y luego Jonathan Narváez para así intentar cerrar la brecha, una brecha que no se pudo cerrar del todo. Adelante siguieron los ataques ya en la subida al Alto de la Unión, los que se encargaron de poner el paso duro y estirar esa ventaja un poco tal vez fueron Daniel Martínez e Iván Sosa. Sosa que también estuvo en la fuga. En el grupo atrás, el primero en atacar fue Egan Bernal. Le siguieron todos los favoritos, todos los hombres fuertes de Colombia. Nairo Quintana, Sergio Henao, Rigoberto Urán, Superman López. Pero no pudieron cerrar esa brecha. Se pusieron a mirarse los unos a los otros a ver quién iba a tomar la responsabilidad de cerrar la distancia. No hubo ningún acuerdo. En esto Superman López siempre ha sido muy inteligente. Ya lo hizo en un triunfo de la Vuelta a España en 2017. Cuando todo el mundo se mira la cara, él continúa con su ataque y no mira atrás. Y así logró él solo. Bueno, también con la ayuda de Rodrigo Contreras, que se encontraba en la fuga y le dio una mano en la subida a la Unión, logró cerrar parte de esa ventaja en la subida. Los primeros en cruzar el puerto de la Unión fueron Daniel Martínez e Iván Sosa. Ellos encararon solos el descenso. Superman fue el tercero en cruzar, seguido de Alaphilippe y Richard Carapaz. Fue todo el turno de Superman López. Él solo más o menos alcanzó a los fugados, él cerró la distancia, pero le dejó servido en bandeja de plata la victoria a Julián Alaphilippe, porque era una leve inclinación, una inclinación de potencia, un sprint de potencia que le da muy bien a él, y ya en el kilómetro final, cuando habían alcanzado a Daniel Martínez e Iván Sosa, pudieron, ahí aprovechó Julián Alaphilippe para llevarse el triunfo, llevarse los 10 segundos de bonificación. También tenemos que decir que Daniel Martínez fue uno de los grandes beneficiados de la etapa, porque él bonificó 7 segundos. Y ahora en la general, Alaphilippe es líder, con Daniel Martínez a 8 segundos, Superman López a 23 e Iván Sosa a 29 segundos. Para nosotros, esos son los que se van a disputar el triunfo de la general mañana. Ya más atrás está Bob Jungels, Carapaz, Rigo a más de 50 segundos. Egan está a 1 minuto 05. Sergio y Nairo Quintana a más de 1 minuto y medio. Así que muy difícil ya para ellos. Pero bueno, para mañana, etapa que sale por fuera de Medellín, entra a Medellín, va al norte a Bello, se regresa al sur hasta Caldas, vuelve y entra a Medellín, con el final en el Alto de las Palmas, que son 16 kilómetros al 6,5%. Esperemos por favor que la transmisión sirva, que tengamos televisión. Ya sabemos de los problemas de la transmisión en Medellín, aquella interferencia que no nos permite ver carrera. Ojalá mañana podamos ver este gran espectáculo, porque la subida a Las Palmas va a ser impresionante. Son en torno a 40 minutos, un poco menos de subida. Ojalá que se pueda ver la carrera, pero tenemos nuestras dudas por lo que decimos, por aquella interferencia en Medellín. Ojalá no sea así. Amigos, si les ha gustado el video, si les ha gustado el ciclismo, por favor denle un like al video y esperamos tenerlos mañana en el podcast que decidirá quién será el líder del Tour Colombia. Muchísimas gracias por su sintonía y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Hasta luego.